Sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Vámonos. Vámonos. Sí, querida. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien, Uvenia. Querido, no me ha sanado bien la herida. Extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no te tengo nada bien, que no me siento nada bien. Uvenia, querida, piensa en mí solo un momento y ven, ven a mí, que el tiempo es cruel. Mira mi soledad, Uvenia. Hoy les traigo una rola. Ah, ya sé, compadre. Eso. Wrong one. Oh, perdón. El equivocado. Sí. Oh. Ya sé, no, ya sé cuál canción. Espérenme. Ya está. Chéquense. Hoy se abrió mi capullo. Gracias, papá y mamá. Por fin llegaron mis 15. Deja, empiezo otra vez. Voy a empezar otra vez. Hoy se abrió mi capullo. Gracias, papá y mamá. Por fin llegaron mis 15. Es hora de festejar. Chambelán de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera. Vete a mis 15 ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedas afuera. Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán. Si lo que tú quieres es ser mi sexy chambelán. Vete a mis 15 ya, vamos a disfrutar mi sexy chambelán. Quiero dejar de jugar a la princesa. Quiero tomar cerveza. No usaré el cofre nunca más. Me ahorré brasieres en el ahorrera. Mi papá me compró mis aretes a 13 meses sin intereses. Hice la dieta del brócoli hervido para entrar en este vestido. Vete a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Vente a mis 15 ya, te quiero disfrutar mi sexy chambelán. Perdón. Perdón. Dile que me bendiga la virgencita, porque ya no soy una morrita. Por primera vez me voy a depilar, extensión de mis axilas al bailar el vals. En el brindis toca
daremos copas para que se cumpla mi despedida de las ropas. Frente a la Ome Rosa, va a salir en el quema cocos como diosa. Vente a mis 15 ya, te quiero hacer sudar, mi sexy chambelán. Ven, te cuento un secreto, sueño con ser tu quince. Yo también ando como por... Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Te doy el honor de ser el primero en ir al sur de Ecuador. Todos los días escribo en mi diario que podemos juntos irnos a un balneario. Y cuando me veas entrarás en shock. Vencer, te cojo yo. Sí, sí, sí. Voy a ver. So, for those who just got here who understand no word of what I'm saying, this is my Spanish streams where I speak in Spanish. At no point am I going to speak English in this, so just a warning. And Spanish starts now. Hola, ya se abrió mi capullo. Gracias, papá y mamá. Por fin llegaron mis 15. Es hora de festejar. Chambelán de caramelo, suave por dentro, maldito por fuera. Vente a mis 15 ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es el mejor, te quedas afuera. Holy shit, perdón. Se me salen los pelos. Se me están saliendo los pelos. Ya regresé. Estaban jode y jode. ¡Ay, ay! Que tú ya no haces transmisiones en español. Ya no haces transmisiones en español. ¡Nos odias! ¡Ah! ¡Ah! Dicen, ya no haces transmisiones en español. ¿Por qué no nos quieres? ¡Cállense! ¡Cállense! Aquí estoy de nuevo. ¿Por qué se escucha así la canción? Ya regresé. Regresé para que dejaran de estar chingando. Diciendo, ay, ay, es que tú no haces transmisión, no nos quieres. Dejaste en abandono tu comunidad. No, 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 no. No es cierto. No voy a decir groserías. Hoy es un día especial. Y déjenme les digo por qué. Hoy es un día especial. Porque, ¿qué creen lo que pasa hoy? ¡México se independiza! ¡México se independiza! Mira, chécate. Les voy a contar la historia y la tuve que aprender para mi examen de la universidad. Este señor... No, mira, ¿sabes qué? Chécate. Espérenme, aguántenme tantito. Chéquense. Ahí está. Un día este señor se... no sé por qué se puso toda la pinche pantalla. Un día este señor se acercó y dijo, no, pues ya es hora de desimpendencinarnos de España. Y dijo, hijo, ya está, ya valió madres todo el asunto. Me voy a subir a la iglesia y irá ping, ping, ping. Y se independizó México. Está muy, muy padre esa historia. La cuentan en todos lados. Ya seguramente ya ustedes saben la historia de la independencia de México. Pero viva México, porque ya es un país libre. O dicen eso. Ya nos independizamos. Ya me hacía falta hacer una transmisión en español. Ya hace tiempo que no lo hacía, pero por eso he vuelto. He volvido y pues ya saben que aquí está su servidor, el licenciado, su servidor. Ya saben que aquí estamos para lo que se necesite. Solo como una vez cada 3 meses, porque hace... Oigan, chéquense que antes de empezar estaba viendo el Rubius. El Rubius. Qué padre estaría hacer una transmisión con el Rubius. La verdad, estaría muy bien. ¿Cómo ven? Le debería preguntar, Rubius, ¿qué estás haciendo? Y me dice, me va a decir, hostia.
No, no es cierto. No sé cómo. Yo solo sé hablar español de México. Una disculpa si me vi irrespetuoso. No quiero ser irrespetuoso, se los prometo. A ver. ¿Qué está pasando? Vamos a. Oh my goodness. Chéquense. Voy a poner la de esa de que las donaciones para que si quieren donar, ahí se ve su nombrecito muy, muy bonito. Gracias. Hola, Quackity, ¿cómo vas a celebrar mañana? ¿Cuándo es la celebración? ¿Es el 15 o el 16? Dicen que era el 15, pero que el cumpleaños de Porfirio Díaz era el 16 y que dijo, no, pues ahora la independencia es el 16. Vamos a ver si es cierto. Porfirio Díaz. ¿Cuál es su cumpleaños? No, es el 16. Pero Porfirio Díaz dijo, no, pues es que es mi cumpleaños y pues quién sabe qué y se va a hacer en mi cumpleaños. Se pasó ese señor. Ese señor se pasó. ¿Han escuchado la ¿cómo se llama? ¿Han escuchado la historia de este Porfirio Díaz? No, ese señor se pasó, dijo. Ese señor estuvo en el poder como por 30 años. No, yo no puedo hacer ni transmisión ni por 30 pinches minutos y ya me canso. ¿Cómo lo estuvo haciendo por 30 pinches años? No, se pasó ese señor. ¿Córtate el pelo? No. La verdad, les voy a decir la verdad, ya me hacía falta hablar español. Ya hasta se me olvida el lenguaje. Voy a ser de esos que se les olvida el español. No, qué feo. No, a mí nunca se me va a olvidar el español, nunca. Se me olvida el inglés primero antes que el español. Al cabo que lo vuelvo a... Sí, mira, si el inglés se me olvida, lo vuelvo a aprender. Está bien pinche fácil. Si se me olvida el español, no, man. Ya valí, man. No, ya... Ahí sí valí. Me hace falta hablarle al John Smith. Al John Smith para que se me refresque la memoria. Dicen que yo tengo como un acentito. El no sabo. ¡No, man! El no sabo. El niño no sabo. ¡No, mamen! Ese es un insultazo. Me recuerda a mi amiguito... Bad Boy Halo. ¿Sabes lo que hace? Me manda fotos y dice, no, pues, Quackity, que me gustan mucho las enchiladas. Digo, a ver tus enchiladas. Y manda una pinche foto de esas enchiladas. ¿Cómo se dice? Las enchiladas, las que están congeladas. Y digo, no, ese es el peor insulto que me pudo haber. Y me ofendí. Hay cosas, a mí no me ofende nada, pero eso me ofendió. Eso la verdad sí me ofendió. Pues ni modo. Ya saben cómo son los compas. A ver. ¿Pues qué? A ver, me dicen, no, pues aparécete que no has hecho transmisión en español. Ya estoy aquí, pregúntenme algo, díganme qué vas a hacer para celebrar. Ay, el Quackity, ¿qué vas a hacer para celebrar? Es que no les voy a contestar en el chat. Mejor voy a leer las donaciones. ¿Tienes piojos? ¡Cállate! Cuando estabas cantando, mis padres me preguntaron si fuiste a una comercial. ¿Qué? ¿Si fuiste a una comercial? ¿Qué? No te entiendo. Ah, ¿saben lo que comí hoy? Me comí un pinche alambre bien rico. ¿Saben qué es un alambre? No, si no saben, no les voy a explicar la verdad, ¿eh? Si no saben qué es un alambre, no me voy a tomar el tiempo de explicarles. Perdón, una disculpa. Me llegó tu merch con la firma ayer y estoy bien feliz. ¡Sí! ¡Gracias! Hay alguien que dice, su firma se ve como que la hizo para la Constitución. Pues perdón, perdónenme que yo sí le puse... pensamiento, la firma, hacerla bien. ¿Qué querían, que le diera un pinche rayón? No, pues a la próxima sí le voy a hacer pinches rayones feos a las firmas. ¿No saben qué es eso? No, comida de... alguien dijo comida de mensos. Comida de mensos. Ándale. No es comida de mensos. ¡Cállense!
¡Pinches, cállense! ¡Qué pex, pinche cuacri! Ya llegó tu papacito. Me encanta tu acento, bebé. Un saludo desde Sonora, México. No mames. No mames. Pinche donación culera. Nunca me vuelvas a donar. La quinceañera. Claro, ese soy yo. Quiero tomar el 16, pero tengo trabajo el viernes. No mames. No mames. Cuacri, Brasil te ama. Brasil. ¡Muah! Muchos besitos a Brasil. Podemos decir en el chat besitos a Brasil, por favor. Hay que decir besitos a Brasil. Por favor, digan besitos a Brasil. Les mandamos besitos a Brasil. Muchas gracias, muchas gracias. Happy Hispanic Heritage Month to all my Latino friends. This is your month. Thank you for all the lovely culture you bring to this world. Besitos a la donación. Ahora digan besitos a la donación. Besitos a la donación. A ver. Échate un cover del Rubius. Yo los únicos covers que hago es el rap de Fernanfloo. Es el único, la única canción a la que voy a hacer cover. A ver. Si hacen el grito en tu pueblo, todos son fresitas ahí. ¡Cállate! ¡Cállate! Ningún pueblo es tan fresita como para no hacer el pinche grito. ¡Cállate! Feliz 15, Joaquetí. Mi quinceañera, gracias, muchas gracias. Se robaron mi elote, ¿me compras uno? ¿Cómo te van a robar el pinche elote, pues? Pues que ¿dónde lo andas dejando o qué? ¿En la pinche calle o qué? Si te roban un elote es porque ya de plano lo merecías. A ver. Eilik, gracias por el stream. Estoy comiendo pupusas. Celebrando el Día de la Independencia del Salvador. No mames. El Salvador se independizó en el 21 de septiembre. Wow. Liz. Elizabeth. Liz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por las donaciones. ¿Lo digo en inglés o en español? Lo voy a decir en inglés. Muchas thank yous. A ver. Vamos a ver. Qué chido me siento con la canción de mi sexy chambelán atrás. No, ma. Mira, lo que falta es una cervecita. Era una coronita. La gente que no habla español va a pensar que estoy hablando de fumar mota. Una coronita. Una botellita de agua. Una frutas y verduras. A ver. Favorita canción de Bad Bunny, mi rey. Ya he estado escuchando el Bad Bunny, Tiene canciones bien chidas, muy padres. Chinga tu madre, Alex Quackity. Mi hoodie se canceló. No, yo no tengo la culpa. Te ves como Lord Farquaad. A ver, pinches niños todos mensos. Pinches niños todos no ma. A ver. Y ya me hicieron enojar, cabrones. Ya me hicieron enojar. ¡Ya estoy emputadísimo! ¡Burro de Shrek! ¡Cállate! ¡Tú cállate! A ver. Dicen que traigo el peinadito de Lord Farquaad. ¡Pues sí! ¡A huevo! ¿Y qué? Y hasta la misma pinche estatura. ¿Y qué? A mí no me da miedo. A mí no me da miedo los que juzgan. Mi cabello me encanta. Era... ¡mua! Me encanta mi pinche... Me encanta mi cabello. No. ¿Sabes qué? No me importa. Te ves como Lord Farquaad. Mamarrisa, te voy a suspender de mi canal. Perdóname. Güey, salúdame, patito, tweet. Te extraño un chingo. Güey, ¿qué pasó con la cobija de la América, cabrón? ¡No me ha llegado! ¿Sigue en transición para llegar acá? ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves? No ha llegado mi pinche cobija de la América. Ni modo. Oigan, suscríbanse, ¿no? Ya, este pinche canal, pues, lo voy a usar más, ¿va? Les prometo. Suscríbanse para comprarme unos globitos de la independencia. Suscríbanse.
Ándale, no sean culeros. ¿Va? Se suscriben, ¿va? Quiero que todos digan sí en el chat. Por favor, todos digan sí en el chat. Por favor. Para que se vea como que sí traigo. Como que sí todavía tengo fans y todo. ¿Va? Todos digan sí en el chat, porfa. Gracias. ¿Para cuándo la collab con la Coli Brittany? A ver, ¿qué está haciendo la Coli Brittany? Coli Brittany. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Tiene Twitter? La Coli Brittany tiene Twitter. A ver, vamos a ver. Porque si la Coli Brittany tiene Twitter, no inventes. No mames. No mames. Me voy a morir de la enamoración. A ver. Coli Brittany. Vamos a ver la Coli Brittany. A ver, hizo una canción hace 8 meses. ¡Sigue haciendo música! ¡Sigue haciendo música! ¡La Coli Brittany! ¡La Coli Brittany sigue haciendo música, raza! ¡Raza! ¡Raza! ¡La Coli Brittany sigue haciendo música! Vamos a ver su última canción. ¿Qué les parece? Vamos a ver su última canción. Vamos a ver, para el Día de Independencia, vamos a ver su última canción. A ver de qué canta, a ver qué hace. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, espíritu navideño de la Coli Brittany. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, Brittany. A ver, ¿con qué saliste ahora, Brittany? Con una pinche rolotota, yo espero, ¿eh? Por favor, Coli Brittany, una pinche rolotota, por favor. ¡Súbele! ¡Cállate! ¡Cállate! Mejor acércate a la pinche bocina. A ver, vamos a ver. Pinche Lord, a ver, voy a quitar al Lord Farquaad. A ver, ahora sí. Vamos a ver con qué irá. Coli Brittany. Vamos a ver. Vamos a ver la Coli Brittany. ¡Woo! Aplausos. ¿Qué es su intro? Ese es el intro de la Coli Brittany. Mira, ese es el intro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¿Qué hola, Setis? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Ay, Coli Brittany. Mira, ya me puse rojo. Ya me puse rojo. Ay, ay, ay. No, 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 no. No me digas así de bonito. No me digas así de bonito. No mames. Ay, ay. Órale, Setis. ¿Qué hola, Setis? A ver. ¿Qué época es? El espíritu navideño. Obviamente. El espíritu navideño, Coli Brittany. Bienvenidos al espíritu. La época decembrina. Navidad. Navidad, hoy es Navidad. ¿Es lo más chido? Sí, estoy de acuerdo. Que puede haber, ustedes saben, el pavito, el bacalao, el arroz. Mira, ¿por qué le hace así? Le está haciendo, está hablando y le está haciendo así. Que puede haber. Así hablo yo, así hablo yo también. Yo le empiezo a hacer así. Navidad. Es lo más tranquilo. Tranquilízate, Brittany, tranquilízate, por favor. Que puede haber, ustedes saben. El pavito, el bacalao, el claro. Arbolito, las esferas, sí. Santa Claus, los reyes, sí. El brindis. ¡Ay, güey! Los reyes, güey. Pavo romerito, pavo. Pavo romerito. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Un día yo estaba... Oye, aguanten, ese es un vlog, ese no es una canción. Ese es un pinche, un vlog o un hizo un Wherever Tomorrow. Hizo... ¡No mames! ¡Tiene el póster de Vin Diesel! ¡Tiene el pinche póster de Vin Diesel! ¡No mames! Estaba bien dormida en mi cama y en eso... ¿Qué pasó? Oigo un montón de ruido así como los ratones cuando, ajá, están haciendo así una bolsa. ¿Y qué pasó? Papá, como están comiendo. Yo me bajé así, ajá, cuidadosamente de puntitas, así, ¿sí?, sin que se dieran cuenta a nadie. Y ¡guau! Que volteo, mis papás ahí poniendo mis recuerdos. Pensé que era de... Y mis papás estaban cogiendo ahí en la sala. Que veo a mis jefes cogiendo. Ay, chamata. Ay, güey. Ay, me asusté. Me asusté. Ay, la verdad me asusté, no mames. No mames. Y que veo a mis jefes que están cogiendo mis regalos. Ay, chamata, la taza, ¿por qué no te duermes? ¿Pero qué? O sea, solamente fue unos calcetines. Yo agarré y prendí la... ¿Te dieron calcetines? No mames, qué culeros. Le dije a mis papás: óiganme, nada más unos calcetines me iban a dejar. Tus jefes son unos culeros, la verdad. Por Dios.
por chismosa y metiche, ahora ya te fregaste. Si creen que... ¡Ándale! ¡Que le quitan todos sus pinches juguetes a la basura! ¡Ya valió verga este asunto, ya a la basura! Síganlo creyendo, porque en realidad son los papás. Para esta Navidad, yo quiero que me regalen una minifalda, un carro así súper padre, uno bien deportivo, así con luz neón, las bocinas. Ay, no, no quieres nada, no mames. No quieres nada. Un iPhone 5. Ay, perdón, Coley Brittany, yo te lo consigo, yo te lo compro, yo. Si estás viendo, si por alguna razón llegas a ver esta transmisión, me gustaría que sepas que yo te lo compraría. No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. ¡Qué poca madre! Me gusta este video, me gusta este video. Coley Brittany tiene una habilidad tan fluida, tan natural de hablar. En serio, parece que estoy hablando con mi prima en la mesa familiar, que estoy hablando con una prima que mi prima me está contando y yo digo, ah, sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Sí, no, está muy bien este video. Le voy a dar like. Quiero oro, ni vamos. Quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. ¡Qué época más chida la Navidad! La verdad. Les voy a contar cómo sería un día espectacular. A ver. Si me fuera de chupi con Rodolfo el Reno. ¿Qué onda, mi santa? Vamos a repartir los regalos a todo el mundo. El Rodolfo el Reno y yo bien agarrados, así, cayéndonos. Vámonos a la... A la gran barata. Vámonos a la gran barata. Vamos a rematar todos los regalos y vamos a llevarle los más baratos a todo el mundo para que se les quite andar gastando tanto en Navidad y nada más así por gastar. Una vez... Te mamaste. Fui a la Alameda Central, a donde se ponen un montón de Santa Claus ahí para que te tomes la foto con ellos. Ajá. Y en eso que me subo... ¿Qué? ¿Qué pasó? Y, wow, olía horrible. ¡Ay! ¡Te cagaste, Brittany! ¿Por qué te cagaste? Olía como a cigarro. Ah, perdón. Tan horrible que olía. Perdón. Me bajé y dije... ¿Qué? Este Santa Claus está pacheco. Yo siempre... ¿Qué? Esa nunca la he escuchado. ¿Qué es esa? ¿Está pache? ¿Qué? Esa nunca la he escuchado. Sueño con un Santa Claus, no sé, más fornido, con un Santa Claus. A ver. Este Santa Claus está pacheco. Yo siempre sueño con un Santa Claus, no sé, más fornido, con conejo, con lavadero y... No, hombre. Bien guapo, ¿no? Bueno, sí. Sí. Ah, sí. Eso fue todo. Recuerden, no tomen tanto porque luego... Rodolfo, no se te antojaría. Vamos, Rodolfo. Se me hace que el Rodolfo no es un reno. Es el tío. No es cierto. ¡No se crean! ¡Es chiste! Espero que se la pasen chido. Gracias. Con todos, con toda su familia, con todos sus amigos, sus seres queridos, el novio. Ay, Dios mío. Mis mejores deseos para este año y sigan viendo mis videos, chicos. Los amo. ¿Va que va? Pues no haces. No estás subiendo pinches videos. Si subieras videos, yo los veía todos, Brittany. Yo los veía todos. Bueno, para ser bien justos, yo tampoco hago videos, la verdad. Entonces, pues también es mi culpa. A ver, yo quiero ver más videos de la Coley Brittany, ¿va? Hay que ver más videos de la Coley Brittany. ¡Ay, no más! Tiene un chingo de videos la Coley Brittany. Tiene un chingo de videos, a ver. Tiene un Draw My Life. Pero no tendrá más música. Adiós, prepa, me voy a Acapulco. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay! 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 ¡Ay, Brittany! ¡Brittany, tápate! ¡Tápate! ¡Ay! ¡Ay, Brittany! ¡No mames, Brittany! ¡Estoy estrellando esta pinche transmisión en vivo! ¡Tranquilízate! ¡Estoy viendo esta madre con mi familia! ¡Tranquilízate! ¡No mames! ¡Ay! Coley Brittany, vas a hacer que me quiten la pinche transmisión. Ay, cabrón, ¿qué pasó?
pinche maestro y me tienes hasta la madre. ¡Chinga tu madre! ¡Ay, Brittany! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ese es tu profesor! ¡Él quiere a todos sus... ¡No, mal! ¡Cálmate! ¡Harta! De veras que me cagan los maestros. Ya me quiero ir a desafanar de todo esto y de las clases y de los libros y de todo el mundo. Así que me lanzo, me largo y me voy a Acapulco. ¡Ándale! Así como va, ni lo pienso, me voy a la chingada. Yo también, cómo nos encantaría ser, tener la vida de Cole y Brittany. Me encantaría tener... Así que yo diga, a chingar a su madre los maestros, a chingar a su madre todos, Acapulco. Nah, pues muy pinche fácil, ¿verdad? Pero mira, hace falta esto, Brittany. Ponte a pensar en los que no podemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan sí si están de acuerdo. Dejé mi maleta lista para irme a disfrutar mi sueño que es conocer Acapulco. Señora, ¿qué vende? ¡Ay, güey! Lista para irme ay, a disfrutar mi no sueño que es... ¡Ay, Acapulco se ve chingoncísimo! ¡No mames! ¡Ah, sí he visto esta pared en Acapulco! ¡Sí he visto esta pared en Acapulco! ¡Sí, sí la he visto! Conocer Acapulco. Señora, ¿qué vende? Cocos. ¿Cocos? Esto debe de ser una señal. ¿Sabe que este coco es el... ¡Ay, mija! ¿Vas a comprar o te vas a hacer pendeja? ¡Cómprame o vete! La verdad. Señora, a ver si te gusta. Mis papás me contaron... No, pobre señora, pobre señora. No, Brittany, eso no se hace. Eso no... Si le vas a comprar, órale, pero no llegues así nomás. ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué la señal! Se concibieron en Acapulco, en el barco que se incendió, que se llamaba Acatiki. Fue entonces que yo me di cuenta... de que yo tenía que ir ahí. ¡Ay! ¡Te van a machucar! Si de por sí andan atropellando pura pinche gente en esos cruceros. Hay tanta gente que atropellan en esas callecitas. Nomás porque las personas como Cole y Brittany no se dan el tiempo de pasar por el pinche puente. No, que de rapidito se van por la pinche calle. Por eso los están atropellando. ¡Fíjense! ¡Hay carros! ¡Son automóviles! Nadie me quería dar ray, hasta que después de tanto y tanto intentarle y hasta enseñarle la pierna, entonces... ¡Cálmate, ¡Cálmate, Brittany! ¡Cálmate! Estoy viendo esto con mi familia, Brittany, cálmate. Entonces se dignó pasar un güerito de estos de carro muy bonito y todo, y se ofreció a llevarme. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, güey! ¿Dónde consigues estos pinches actores? ¿Dónde consigues estos pinches? ¡Ya! ¡Déjalos en paz, Brittany! Me llamo Cole Brittany. Primer nombre Cole, segundo nombre pinche Brittany. Qué ¡wow! Nombre, Brittany. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cole Brittany. Qué bonito nombre, Cole Brittany. No mames. Pinche actor porno, no mames. Qué bonito nombre, Cole Brittany. Alguien dijo un drogadicto. Ahorita se va a sacar la pinche... No mames. Brittany, te vas a meter en problemas. Pues muchas gracias, ¿eh? ¿Quieres una pasita? ¿Cómo le... Okay. ¡Ah, sí! ¡Sí es drogadicto! ¡Sí es fucking... ¡Sí es drogadicto! Sí, ¿por qué no? ¡Brittany! ¡No aceptes comida de los extraños! ¡No! ¡No aceptes comida de los extraños! Oye, pero no eres un secuestrador o algo así, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, pinche! ¿Violador? No, como crees, te vi muy solita ahí y me dio miedo que te pasara algo. ¿What? Pero, ¿cómo...? ¡Sí, la verga, te estoy secuestrando! ¿Cómo tienes planeado? ¡No te va a decir eso, Brittany! ¿Pagar el radio? A ver, a ver. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo tienes planeado pagar el radio? ¿Tienes planeado pagar el ride? ¿Qué te estoy diciendo, Brittany? ¡Te vas a meter en pinches problemas! Y en realidad no sé. Bueno, por lo mismo estaba pidiendo ride porque no tengo dinero. Así que no sé cómo te pueda pagar. Podemos pensar en algo. ¡Ay! ¡Brittany! ¡Cole y Brittany, tranquila! ¿Qué chingados? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se volvió un pinche episodio de La Rosa de Guadalupe? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Tal vez, llegando a Acapulco, podría hacer otra cosa. ¡Ay, güey! ¿Qué te... ¡No mames, Brittany! ¡Estás haciendo tu pinche capítulo! ¡Ya está, papá! ¡Suscríbete! ¡Ya está!
siempre que voy a Acapulco, me gusta parar en este restaurante. El restaurante Sinai es lo mejor que hay en Tres Marías. Mira, te recomendaría el guarache con cecina, que es la transición culinaria. ¿Por qué llevas el pinche uniforme todavía, Brittany? ¿Por qué sigues ¿Por qué no te le... vas a Acapulco, no mames, ya... Ponte algo más, Coli Brittany. De México a Acapulco. A huevo, ojo, traga, está, traga. Exquisita la asesina. ¡Come! De la isla, ¿eh? ¡Come, que el pinche camino está largo! La verdad que sí, es una especialidad. Oye, fueron 200 pesos, entonces que vamos a dividir la cuenta, bichas. Ay, ¿cómo crees? Es que yo no traigo dinero. ¡Coli Brittany! Eso es lo más irrespetuoso que puedes hacer en tu pinche toda pinche perra vida. ¿Cómo vas a decir, ay, yo, tú paga? No mames, no, eso no se hace. Sí, pero pues comiste más que yo. Pues sí, pero... Ya, tú también, canote, no seas pasadito, te estás pasando de verga, güey. Te estás pasando. Ya después, pues, no sé, ya después te lo recompenso diferente. En el mar... Mira, Coli Brittany... Te estás pasando. Más cachonda. En el mar te quiero mucho más. Con el sol. Este güey ya. No mames. La va a dejar en medio de la pinche carretera. La luna y las estrellas. Ya bájate. Ya, mija, ya bájate. Ellas. Ah, qué bonito. Pues. Todas las tierras que ves hasta el horizonte se las heredaron a mi familia en la revolución. Qué belleza. No mames. ¡Tiene lana! ¿Y por qué le está pidiendo que pague? ¡Ah, pinche! ¡Pinche vato mamón! ¡Es hermoso! Y si tenías ganas de ir al baño, puedes ir ahí al... ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Coli Brittany, ¿cómo vas a dejar todo el pinche ADN allá? ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo ves, Coli? Ya estamos en Acapulco. ¿Pensaste cómo pagarme el ride? Sí, pero yo te dije desde un principio que yo no tenía dinero. Pero no me interesa el dinero. Podemos ir a un motel, ponernos creativos. No, yo no soy así de esas personas. ¿De qué personas eres? ¿Así te ves? ¡Ay, pinche no mames! ¡Ay, pinche culero! ¡Ay, nos has pasado! ¿Qué pasado de verga el muchacho? No, no. No seas pasado. ¡No mames! Te pasaste. Yo pensé que eras diferente. Yo pensé que eras mi príncipe azul. Pero diferente, pues ya llegamos hasta acá. No me toque, sí. Ándale. Yo conmigo no te vas a hacer chiquito. Dile. Si no. Dile en su pinche cara, Coli Brittany, díselo. No va a hacer nada, bájate. Pues sí, fíjate, sí me bajo. Órale, lárgate. ¿Qué te pasa, imbécil? Nunca voy a dejar que me toques. Lárgate. ¡Oye, mi maleta! ¡Ay, ay, mi uniforme! ¡Mi uniforme de la escuela! ¡Qué inteligente la Coli Brittany! ¡Agarró un ride gratis a Acapulco! ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¿Y saben cuánto gastó? Ni un pinche centavo. Hasta con lonche, con todo, todo, todo pagado. Pero al muy final bien. Terminó siendo un patal con la... Pero señora, ¿dónde queda el mar? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Faltará mucho? No, dos cuadros, 5 minutos. ¿5 minutos? Vale, y te vas a la casa porque... Gracias. Ay, cabrón, sí la mandaron al mar, ¿eh? Al mar de las pinches drogas, mira. ¡Ándale! Vas con todo, Coli Brittany. Cuando vi el mar, sentí una paz tan hermosa, increíble. Ay. Y la verdad fue que perdoné a Joaquín. Se me olvidó todo. Ah, ¿lo perdonaste? ¿Lo perdonaste? Ah, ¿perdón? ¿Perdón? Porque él no fue el que te dio el pinche ride completito con lonche hasta Acapulco. Pero lo perdonas. Este va a ser el mejor viaje de toda mi vida. ¡Cálmate, Brittany! ¡Brittany, cálmate! ¡Cálmate, Brittany! ¡Aguanta! ¡Que está viendo mi familia! ¡Cálmate! Ya se acabó el video, no La Coli Brittany ya hace episodios de La Rosa de Guadalupe. ¿Qué? No me deja de sorprender esa muchacha. No me deja de sorprender. Se los juro.
es tan creativa, es tan abierta de la mente. Mira, me cacharon con el Jordan. ¿Qué es esto? Coley Brittany, ¿qué es esto? Coley Brittany, ¿qué es esto? ¿Cómo que te cacharon con el Jordan? Me da un poquito de pena. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué on goes, my guy? Me da un poquito de pena contarles esto. Les cuento. Ya hiciste el pinche video, ya es de 2 minutos 44. ¿Cómo que si les cuento, no les cuento? Si lo sabe Dios, que lo sepa todo internet, me vale. Ok. Jordan y yo estábamos en el camerino. Nos cacharon en un cuarto. ¡Ese es el güey! ¡Ese es el del pinche video! ¡Ese es el de... ¡No mames! ¡Ese es el del video! ¡Aguanten! ¡Ese es el del video! ¡Ese es el del video, güey! ¡Coley Brittany! ¡Esos son actores! ¡No te los tienes que coger! ¡Brittany! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Dónde está? Está como por aquí, está... ¿Es ese? A ver, ¿cuál es? ¡Ay! ¿Cuál es? ¿Quién es? ¡Es este! ¡Es el de aquí! ¡Es el de aquí, ¿no? Creo que es el de ahí. ¡Es el de ahí! ¡Coley Brittany! ¡Cálmate, Brittany! ¡Cálmate! Cuadro no tan conmovedor para estos 15 años que ya tiene. ¡Coley Brittany! ¡Ah, pinche Brittany! ¡Pinche cochina! ¡Pinche Brittany cochina! Entró la mamá de Coley, le estaba buscando. Yo estaba con ella aquí en este mismo lugar. En plena pasión, así, súper lindo. En plena pasión, se lo estabas midiendo, es lo único que andabas haciendo. ¿Cuál plena pinche pasión? Estás viendo, mira. ¡Coley Brittany! ¡Lo traías en la mano! En plena pasión, así, súper lindo. Ajá. Yo brinqué, y el Jordan también se espantó. ¡Y por Dios, era mi mamá! Encontré a Coley Brittany. ¿Por qué le dicen así, Coley Brittany? Ay, imagínate que la gente que me conocía me diga, el Alex Quagri. Este chamaquito tonto, todo desnudo, completamente desnudo. Y ella estaba ahí. ¿Quién sabe qué le estaría haciendo? Porque yo vi que estaba con su... ¿Con su qué? ¿Quién sabe qué estarían haciendo? ¡Ay! Pues es una pinche idea, señora. Es una pinche idea. ¿Qué cree que estaban haciendo? Hijo, Coley Brittany, ¿qué haces? Se empezó a poner como loca. Y yo también dije, mamá, perdóname. No fue mi intención, que no sé qué más. No fue mi intención. Su mamá, de un estatus que me tenía muy, muy, como un niño muy decente, ahora me tiene como un patán, un Don Juan, un cualquiera. No, mami. La regaste. Señorita, ¿qué haces tú aquí? ¡Sáquete de aquí! ¡Rojo desnudo! ¡Niño tonto! Se me hizo fácil tratar de quitarme la ropa y ver qué es lo que pasaba, pero... ¿Cómo te lo puedo explicar? O sea, ¿te terminaste de quitar la ropa cuando entró la mamá? A ver. Se me hizo fácil tratar de quitarme la ropa y ver qué es lo que pasaba, pero... ¡Se te hizo fácil! ¿Cómo te lo puedo explicar? Estábamos a punto de... ¿De qué? De romperle el cacahuatito a Coley Brittany. ¡Ay, qué puto! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche asco! ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, no mames, güey! ¿Por qué lo dices así? ¿Quién te...? ¡No mames! Fue lo malo. Su mamá entró. Es su fiesta de ella. Es para que ella estuviera disfrutando su fiesta ahorita con todos sus amigos, mis familiares. Y aquí, ¿qué va a decir la gente? ¡Ay, mis papás! ¿Me quieren meter a un colegio de monjas? Pero por... Te hace falta, mija, la verdad. Yo no estaba haciendo nada malo. Ay, yo estaba desnudo, completamente desnudo. Bueno, ya ahorita nosotros los jóvenes tenemos muchas ganas de estar, no de manitas sudadas. ¿Manitas sudadas? ¿Qué es esto? ¿Cómo se sienten los camerinos secretos? Lo tengo, ay, tan hermoso. Después de esta fiesta, se va a olvidar. Sí, se va a olvidar de estar aquí y se me va a largar a un convento. Primero me salgo y me escapo y me voy de mi casa. Antes de ir a un convento, no, a meterme ahí de monja. No mames. Pues me pasé de listo porque estaba muy ido. Sexys,
esto es todo por hoy. Si les gustó, déjenme un comentario, denle like, y si no les gustó, pues me vale. Yo voy a seguir haciendo videos. ¡Brittany! ¡A mí no me gustó! ¡A mí no me gustó, Brittany! ¿Cómo me vas a decir así de feo? Para toda la vida y me vale lo que digan. ¡Brittany! ¡Perdón! ¡Perdóname! ¡Es mi opinión, Brittany! ¡Brittany! ¡Es mi opinión! ¡No, no me digas eso! Yo no te... ¡Ey! ¡Ey! Yo no te he faltado el respeto, ¿eh? Yo no te he faltado el respeto. Yo no te he faltado el respeto, ¿eh? Yo no te he faltado el respeto. Sexis. Esto es... ¿Cómo me vas a decir sexy? Lo vas a decir, me vale verga tu opinión. Mira, mira, 10 pinches hectáreas completas. Si les gustó, déjenme un comentario, denle like. Y si no les gustó, pues me vale. Yo voy a seguir haciendo videos para toda la vida y me vale lo que digan. ¡Ay, Brittany! ¡Brittany, tranquila! Adiós, chicos. Brittany, perdón, le voy a tener que dar dislike. Voy a tener que dar dislike, Brittany. Perdóname, perdóname. Yo nunca... Yo pensé que me iba a gustar el video. Perdóname. Oye, tiene un chingo de videos. No inventes. Tiene muchos, muchos videos. A ver, tiene muchas, muchos videos. Confesiones de taxistas. Brittany, ¿qué estás haciendo? Puro video de 18 plus. Puros pinches videos de 18 plus, Brittany. No inventes, ya, tranquila. A ver. A ver, un Draw My Life. Un Draw My Life. ¿Cómo ven? Vamos a ver el Draw My Life. Hola, soy Colibritan y Zuleima Castelo Ambriz. Colibritan, oh, bueno. Tengo 15 años y nací en la fantástica ciudad paradisíaca de Cocoyoc, Morelos. Ay, cabrón, a ver. A ver, aguántame tantito. Este video de su fiesta de 15 años. Donde se hizo famosa Collie Brittany. Es del 2012. Es del 2012. Tenía 15 años en el 2012. Yo pensé que todos los videos de este canal, porque eran en el 2019, ya son, esos cuántos años son. Esos son 7 años más. Se supone que ya para este punto, la Collie Brittany tendría, a ver, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 años. Collie Brittany es más grande que yo. ¿Me está diciendo que Collie Brittany ha tenido 15 años por 7 años? ¡Es inmortal la pinche! ¡Es inmortal la pinche Collie Brittany! ¡No mames! ¡No mames! Collie Brittany es pinche inmortal. ¡Ha tenido 15 años por 7! Eso está en México para los que no saben. Y Cocoyoc quiere decir la ciudad. ¿Por qué estás mintiendo, Collie Brittany? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Dónde vive el coco? Sí, el coco que me asustaba todas las noches cuando yo iba a dormir. Ah, ¿verdad? El coco. Entraba un coco y lo asustaba. El coco que me asustaba. Cuando llegó al mar, dicen allá al mar. El coco. Todas las noches cuando yo iba a dormir. Ah, ¿verdad? Cocoyoc es la meca de los balnearios y los picnics. Yo nací con el bikini ya puesto lista para el chapuzón en mi llanta aerodinámica. No mames, es que pinche hospital tan culero, no mames. A un bebé no se le hace eso. Qué mala onda, Pinche hospital culero naciste, Perdóname. Me encantaba nadar en las aguas termales. Nadaba como sirena. Me hacía pipí y nadaba más. Me hacía... ¡Brittany! ¡Ya cálmate! ¿Ya pipí otra vez? Nunca me hice popó, porque guácala. ¡Brittany, cálmate! Pero me dijo mi papá que la pipí se diluía en el agua y todo el cloro la neutralizaba. ¡No es cierto! ¡Te mintió! ¡Tu papá es un pinche mentiroso! Hasta que una vez me metí a una alberca sin que me vieran mis papás y casi me ahogo. ¡Brittany! Estábamos a punto de no tener... Un video de mis 15. Un salvavidas me salvó la vida y me dio respiración de boca a boca.
Supe desde entonces que los hombres serían mi perdición. Ese fue mi primer beso realmente. Tengo un hermano que se llama el Brandon. ¿Cuál realmente, Brittany? ¿Cuál pinche re-? Te estabas a punto de pinches morir. Tiene 11 años y es insoportable. Nos peleamos todo el tiempo porque es un chamaco caguengue que solo me molesta mientras tengo conversaciones. ¡Ay, cabrón! ¡Tranquila! ¡Cálmate! ¡Brittany! ¡Cálmate, Brittany! Tetas con mis novios por teléfono. Siempre se mete en mi mail y checa todas las fotos sexys que me mandan mis fans. ¡Ay, güey! ¡Brittany! ¡Brittany! ¡Tranquila! Yo practico el squash, que es el deporte oficial de Cocoyoc. He ganado varios. ¿El squash es de Cocoyoc? Pues bueno. Los premios. El más grande que me gané fue conocer a Daniela Romo. Aunque no lo crean, tengo un tatuaje escondido de Ryan Gosling en la pompa. ¡Brittany! ¡Brittany! ¡Tranquila! Me lo hizo un amigo de mi papá que acababa... ¡Brittany! Acababa de aprender a tatuar en la cárcel. No se lo he enseñado a nadie. Pero eso no quiere decir que nunca lo haré. La primera vez que me emborraché fue en una fiesta a los 14 años. Le dije a mi mamá que me pusieran algo en los hielos y que no le hiciera de tos. No me lo hubiera acabado si supiera que le di todo el bajón al absoluto. Mi primera mascota era una... ¡Brittany! Bueno, se llamaba Lady Diana y le encantaba comer queso Oaxaca. Un día llegué de la escuela y Lady Diana estaba colgada con... ¡Brittany! Le di una lámpara amarrada en su cuello. ¡No, Brittany! ¡Los pinches lagartos no hacen eso! ¡Los pinches lagartos no hacen eso, Brittany! ¡Alguien te lo mató! ¡Alguien te mató al pinche animal! Fue horrible y le llamé a una ambulancia, pero ya era muy tarde. ¡Una pinche ambulancia! ¡Es un pinche lagarto, Brittany! Mis papás dicen que fue un accidente, pero yo sé que no fue así. Una vez me contó que ya no quería vivir porque se enamoró de una rata que vivía en mi casa. Pero la rata... El coco ese que te entra a asustarte, con ese era la rata al que se refería. Yo no quería estar con ella. Pobre Lady Diana, la extraño mucho. En paz descanse. Dato curioso, para dar un beso, el doble de personas inclina su cabeza a la derecha en vez de a la izquierda. ¿Sabían que el disfraz de león en el filme El Mago de Oz estaba hecho de leones auténticos? Y el hombre de... ¡Brittany, esto es un pinche Throw My Life! ¡No, top, no es un pinche Watch Mojo, Brittany! ¿Alata se murió por aspirar la pintura tóxica? Iba al Instituto Bandú. ¡Esto no es un pinche Watch Mojo! ...de Morelos, donde tenía muchos amigos. Era la chava más popular, hasta que llegó una niña que se llama Joyce, que era de Cuernavaca, y se sentía mucho porque era de la ciudad. Me hizo la vida de cuadritos, pero cuando empezó la etapa de la pubertad, yo me empecé a desarrollar más rápido que ella. ¡Brittany! ¡Brittany! Los chavos me empezaron a pelar otra vez, y ella se ofendió y se volvió lesbiana. ¡Brittany! ¡No te metas en sus pinches pedos! Mi sueño es casar... ¡Déjala en paz, Brittany! En la playa. Él sin camisa, solo con una tanga. Yo con el vestido de bodas más largo de México. Que necesite 20 esclavos para que me lo carguen. Quiero tener mi noche de bodas en un yate con él. Me ¡tranquila! Al que le quiero llamar Daisy y nos okay. Vamos a ir a vivir los tres a Tequisquiapan. Pues, por cierto, ya está. Me dan miedo los aviones y las tortugas. Que me... ¿Los aviones y las tortugas? Ello. La verdad, a mí no me gusta leer. Es bien aburrido y me da sueño. Está bien, Britannica, ¿quién? Prefiero las telenovelas y películas. Ok. Mi programa favorito es Mujer Casos de la Vida Real. ¡Ay! Hasta se me pone la piel chinita cuando pienso en las cosas tan feas que pasan ahí. La que odio y no puedo ver ni en pintura es a Laura en América. ¿Qué se cree esa señora esquelética armando shows falsos? ¡Tranquila, Brittany! ¡No empieces drama! ¡No empieces drama! ¡Todos somos amigos, Brittany! Me encanta el jarabe para la tos. Llevo de lunch todos los días a la escuela. Me... ¿De lunch? Pone como un poquito mareada y le entiendo mejor a la clase de física.
¡Brittany! ¡Brittany! ¡Eso es un delito, Brittany! Hay veces que llevo de más y les vendo un poco a mis compañeros de clase. ¡Brittany! ¡Estás admitiendo un delito federal! ¡Brittany! ¡Estás admitiendo un delito federal en video! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Brittany? Que también quieren un poco y sirve que puedo... ¡Brittany! ¡Literalmente es un pinche delito federal que te da Brittany! Voy a pagar mi lunch. Bueno, chicos, esto fue mi drama. ¡Vas a parar en la cárcel, Brittany! Ya hayan aprendido un poco, un poquito de mí. ¡Los quiero, sexys! ¿Quién? ¿Quién le ha permitido a Cole y Brittany subir estos videos? ¿Quién? ¿Quién se lo ha permitido? ¡Brittany, cálmate! ¡Cálmate! A ver, ay, 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 ay. Uno más, uno más. Un video más, ¿ok? Un video más. Experimentos sexys. ¡Ya, Brittany! El baúl de los recuerdos, ¿ok? Mami silicón, ¿qué es eso? Trabajos mal pagados. ¡Brittany! ¡Brittany, tranquila! Amiguis y enemiguis, ¿qué es esto? Cuando te llevas el jarabe de tos a la escuela. Ay, 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 no. Hey, Santis, estoy aquí con mis amigas. Ya era la hora de la que nos conocieran. Me las presento. Ella es Sam. Ella es Michelle. Y ella es Sophie. Y estamos aquí vivoreando sobre nuestras enemigas. Odio cómo marcan su territorio como perros. This is every subtweet talking to each other. Nuestras enemigas. Odio cómo marcan su territorio como perros. Tienen dueñas de todo, o sea, y la verdad no. Sí, en realidad son no sé qué. Pues eso es cierto, pero no ofendan a los perros. Ellas no están nada con... ¡No! ¡Ah, qué tóxicas! ¡Qué tóxicas! Además, los perros no son bulímicos. Ellas sí. ¡Qué tóxicas! ¿Han visto la envidia que nos tienen? Uf, sí, no, es que como ellas están gordas y pues ve esto. ¡Qué tóxicas! Neta. Esto es pinche creo Twitter en la vida real, no mames. De Cole y Brittany parece como carretera. Como de Cole y Michelin. ¡Carretera! ¿Que voy a mencionar un chisme? Ya, no, 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 muy tóxicas, qué tóxicas, qué tóxicas. Yo no me meto en eso de lo tóxico. ¿Qué es esto? Mami silicón. Tienen los mismos acordes. ¡No, ma! A ver. Me voy a hacer unos implantes pa' que me llevan los amantes. ¡Brittany! Brittany, la Cole y Brittany había hecho una canción que se llama Odio la Prepa. Este lo iba a ver una vez y se me pasó, pero lo quiero ver. No voy a ver nada relacionado con pinche mami silicona, ma. Esas cosas, ¿qué son? Odio la Prepa, eso sí, eso sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ese título. Odio la prepa. ¡Vamos! Buen para la vacación. No sé si llegue a la graduación. Lunes en la mañana me quiero tirar de la ventana. Aunque mi maestro es un bizcocho. ¡Ay, no, ma! ¡Ay! ¡Ay, bizcochito! ¡No, ma! ¡No mames! ¡No mames! Me quiero tirar de la ventana. Aunque mi maestro es un bizcocho. Odio despertarme para entrar a las 8. Espero que en el bachillerato se acabe mi celibato. Mi uniforme es muy aburrido. No me deja mostrar mi surtido.
¡Tu surtido, Brittany! ¡Estás en la pinche prepa! ¡Ponte a estudiar! Odio la prepa. ¡Arre! Odio la prepa. ¡Arre, arre! Odio la prepa. ¡Arre! ¡Arre! ¡Sí, es una rolota! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya dijiste como 10 pinches veces! Un coro se hace una vez y luego vuelves... Está bien, está bien. Cabrón. Ojalá que pronto me case para no tener que hacer la prueba enlace. La prueba en... No mames. Pero sí, la pinche prueba de embarazo. Eso es peor que la pinche prueba de enlace. Créemelo, Coli Brittany. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Fallas la prueba de enlace, te chingas una vez. Pero la prueba de embarazo tienes que comprar pinches pañales y comida. Mi dolor es que suena el simulacro. Quiero ser la más popular. Déjame te copio. No sé dónde están las trompas de Falopio. Váyanse a la goma. No me voy a poner la vacuna del papiloma. Coli Brittany predijo el año 2021 con las vacunas del COVID. Las trompas de Falopio. Váyanse a la goma. Váyanse a la goma. No me voy a poner mi vacuna del COVID. No me voy a poner la vacuna del papiloma. Tengo una idea, Coli Brittany. Si estás viendo eso, te recomiendo, haz una canción del COVID. Te va a pegar, va a pegar. Nunca en mi puta vida he visto a alguien bailar dubstep. ¡Liz! ¡Liz con los 50! ¡Gracias! Odio la prepa, voy a vomitar. Llevo 33 reportes por no llegar a la clase de deportes. Le apesta la boca al prof de biología cada que me explica su teoría. Le quiero chupar los pies. Ay, mi hija, le estoy rezando a Dios Rey, a Jesús Rey, de que no termines esa frase. Le estoy rezando a Dios Rey, a Jesús, Señor Jesucristo Rey, que no termines esa frase. De biología, cada que me explica su teoría, le quiero chupar los pies. Dios, Jesús, Cristo, Rey. Por favor. Danos chance. I'm my teacher de inglés. ¡Ay, cabrón, mames! Me llevaron a detención por ver porno con putas. ¡Brittany, cálmate! ¡Ay, Brittany! ¿Por qué mi pinche cámara se puso despacita? Dejen arreglo esto. Ay, Brittany. Dios te salve y te manda al cielo, Brittany. Porque como están las cosas... ¡Pinche Brittany, güey! ¡Ay, cab! ¿Cuánto pinche dinero? Aguanta. ¿Cuánto pinche dinero? ¡Aguanta! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, mira, de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya
¿Le diste 27 mil pesos para pasar la pinche prueba enlace en la prepa? ¡No, ma! ¿27 mil pesos? ¿Por eso te quedaste sin pinche lana para ir a Acapulco? ¡No mames! Para la vacación. Ay, 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 Connie Brittany, ahora sí. Ahora sí te pasaste. Ahora, Zaira, muchísimas gracias por los 10. Ay, ay, ay. Connie Brittany. Connie Brittany, Dios te salve, Dios. Dios te ampare, Connie Brittany. Por favor, ay, Brittany, te pasaste. A ver, vamos a terminar de leer las donaciones, a ver. Pues muy interesante, espero Connie Brittany esté bien en estos días. Soy estadounidense, debo estudiar en México, depende de qué carrera quieras incursionar. Para celebrar la independencia de México, voy a abandonar la escuela. Basta, ya está. A ver. Besitos desde España. Gracias por todo, Cuajeti, y viva México. Muchas gracias. Hoy también es la independencia de Costa Rica. Saludos de Costa Rica. Gracias, muchas gracias. A ver. Tengo dos suéteres tuyos que ordené y son los mejores que he comprado. Muchas gracias por vender lo mejor. Muchas gracias. Mi mamá piensa que eres un... Dile a tu mamá que esas palabras no son apropiadas. Odio a tu mamá. A ver, ayer vi a los inquietos del norte. ¿Quiénes son los inquietos del norte? A ver. Lord Farquaad, sí te ves, pero él es más hermoso. ¡Cállate! Mi mamá pensó que eras mi novio. Ni en 10,000 pinches años. ¿Sabes qué? Yo no soy de esas cosas. ¿Sabes por qué? Yo voy a seguir en los pasos a Connie Brittany y voy a hacer videos por el resto de mi vida. ¿Cómo la ven? A ver, hola Edna de los Increíbles. ¿Qué? No, ma... ¡Wow! Ni te voy a contestar. Te ves muy guapo, gracias. ¿Puedes decirle feliz cumpleaños? No le voy a decir feliz cumpleaños a nadie. ¿Sabes que por qué es mi cumpleaños hoy? Hoy es mi cumpleaños. Pareces emo, cállate el hocico. Perdón. A ver. Ay, me mandan puras cosas que ni qué. Se están pasando. El rap de Fernanfloo, porfa. Ahorita no. A ver. ¿Cómo estás, Quackity? Gracias por el stream, te he extrañado. Gracias. ¿Cuál es tu canción favorita de Cártel de Santa? La de Volar. Perú te ama. Yo amo a Perú. Te amo, rey. Gracias. Muchas gracias. Connie Brittany fue la original tóxica de esta generación, sí, cierto. No borres el stream, cabrón. Ok. Sácate las del cártel.
Estoy leyendo las donaciones, aguántenme. Hoy es la independencia de Guatemala también. ¿Que todos se independizaron hoy o qué? A ver, ya. Ya, a ver. Ay, ay, ay. ¡Raza! Ver tanto Cole y Brittany, mira. Me dio sueñito. Me dio sueño. Porque nunca había sentido tanta energía en una persona en mi vida. Pero qué bien, muy bien por Cole y Brittany. Esperemos esté hoy en día haciendo cosas, pues ya sabes, productivas. La Cole y Brittany. Me pregunto qué significará Cole. El nombre Cole y Brittany. No tiene social media. No tiene, a ver. Su nombre real es Cole. No es Cole Brittany. A ver, ¿qué dice? Estoy viendo un artículo que habla de colibrí. Ah, con razón. A ver, estoy viendo unos artículos que hablan de Cole y Brittany. Dice Cole y Brittany. Huh. No encuentro nada de la Cole y Brittany. Ni modo, amiguitos. Así es la vida. Oiga, ya me dio sueño. Y no quería que me diera sueño porque hoy es 15. Hoy es día de fiesta. Hoy es día de parranda. Y por parranda me refiero a quedarme en mi camita acostado muy a gusto. Fue una transmisión corta, pero quería hacer una transmisión en español. Voy a hacer estos más seguidos porque me gustan mucho, pero ya me siento viejito, la verdad. La verdad ya me siento viejito. Porque esto, las transmisiones ya me cansan. Así que eso sí, bien pinche viejito ya. Sí, no, pero espero lo hayan disfrutado, se hayan reído conmigo. Y disfruten hoy. Que hoy es día de la independencia de muchos lugares, parece ser. Qué bien. Tengo que hablar más español con alguien, con el John Smith o algo, porque dicen que ya tengo acento de americano en mi español. No. Eso no puede ser, eso no se puede tener. Yo nunca voy a ser un niño no sabo, nunca en mi vida, nunca. Tenga el acento más grande. Nunca voy a ser un niño no sabo, Nunca. Pero pues, muchísimas gracias por ver la transmisión. Yo creo que ahí le dejamos. Ahí le dejamos por ahora en la transmisión. Y pues sí. Pues qué buen día, raza, qué buen día. Espero la pasen bien hoy con todos sus familiares. Y pues, con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucha responsabilidad. Les deseo un feliz día patrio. Pues muy bien. Los veré otro día. Muchas gracias por venir y los veo pronto. ¡Adiós! Esa es mi cama. Por favor, hagan tweet. Feliz cumpleaños, Quackety. Por favor, hagan tweet. Feliz cumpleaños, Quackety. Es mi cumpleaños. Gracias.